El ingeniero Ricardo Correa es nuestro invitado el día de hoy para que nos explique qué es una rampa de frenado y qué función cumple en la Ruta del Sol Sector 2. La función que cumple es orientar a algún vehículo que vaya descendiendo sin frenos por la doble calzada y lo ubica sobre la rampa de frenado para que tenga una forma segura de frenar sin accidentarse él ni accidentar a nadie. Esta rampa se ubicó en una de las pendientes más largas del proyecto y tiene unas características específicas para disminuir la velocidad, evitar accidentes y cuidar de la vida de los viajeros. Básicamente se trata de una rampa que tiene una pendiente mucho menor a la de la vía y que termina rematada en un material blando, en material roca suelta, de manera que atarapa las llantas y frena los vehículos que vayan sin frenos. Desde 1.5 kilómetros antes de acceder a la rampa, se ubicó señalización y letreros que indican el proceso para frenar con precaución. Donde se le solicita a la gente que le dé prioridad a cualquier persona que presente algún inconveniente y se le indica a la gente cuál es la ruta de evacuación hacia la rampa de frenado. Quienes viajen por la Ruta del Sol Sector 2 ya pueden hacer uso de esta medida de seguridad que fue implementada para cuidar la vida de los usuarios y viajeros de la vía.